¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de jQuery, en el que seguimos viendo cómo trabajar con eventos y gestores de eventos en este framework. Vamos a empezar justo en el punto en el que dejamos el código en el anterior video tutorial. Y vamos a ver cómo podemos optimizar ese código. Para ello vamos a ver de nuevo las tres características clave en el trabajo con jQuery. En primer lugar, la iteración implícita de la que ya hemos hablado y que de nuevo nos va a ser útil, ya que al poder vincular el mismo gestor de evento, en este caso el gestor de evento click, a cada botón, vamos a poder hacerlo con única llamada al método bind, sin tener que utilizar ese método cada vez que queramos llamar al gestor de evento. En segundo lugar, la posibilidad de almacenar los comportamientos en una cola, lo que nos permite vincular dos funciones o más de dos funciones al mismo evento de click, sin que la segunda de las funciones sobrescriba a la primera, como nos pasaría con JavaScript. Y en tercer lugar, las capacidades de encadenamiento de jQuery que permiten integrar las clases, así por ejemplo utilizar añadir y remover, add y remove, las que estamos utilizando, en una única línea de código sin tener que hacerlo también en dos líneas distintas. Esto nos va a permitir compactar y reducir mucho el código necesario para escribir la funcionalidad que queramos darle a nuestra aplicación. Vamos a verlo ahora de modo rápido, no vamos a escribirlo todo cada vez, pero sí explicar cómo podemos ir compactando nuestro código. Aquí vemos el código tal como estaba al final del último video tutorial. Vamos entonces a ver cómo compactarlo y para empezar, como aquí vemos, utilizamos dos veces la llamada al mismo selector body. Lo que hacemos en distintas partes del código, pues como decíamos, usando esa capacidad de encadenamiento con la que cuenta jQuery, podemos utilizar una sola vez el selector y encadenar posteriormente las clases. Además, en esta otra parte del código, para que se seleccione el botón sobre el cual hayamos pulsado, hemos escrito en cada uno de los tres selectores, en cada uno de los botones, este código. Podemos también concentrarlo y escribirlo en una única llamada, como vamos a ver ahora. Vemos aquí esta nueva reescritura del código. Cada una de las distintas versiones irá junto con el video tutorial, como siempre. Y observa cómo ahora, en lugar de utilizar dos veces la llamada al selector body, lo hacemos una única vez y encadenamos los métodos que necesitamos usar, en este caso para remover tanto estrecho como largo, o en este caso para añadir uno y quitar otro. Pero podemos encadenarlos sin ser necesario escribir dos líneas de código distintas. De este modo, las varias líneas que teníamos que escribir antes en cada uno de los selectores para cada botón, ahora queda limitado a una única línea. Y para que se remarque el botón sobre el que hayamos pulsado, como vemos también, lo concentramos en esta parte final del código, en la que, como vemos, lo que hacemos es llamar a la clase botón, que contiene los tres botones de alternador, el normal, el estrecho y el largo. Y aquí le indicamos, para empezar, que elimine en todos la clase select. Y posteriormente usamos la palabra clave des para que añada la clase select solo a el que en ese momento haya sido pulsado. Aquí, por tanto, utilizamos de nuevo esa capacidad de guardar en cola funciones. Recuerda que siempre hay que poner primero, en este caso que vemos aquí, que remueva primero, que elimine select y después que las añada.
pero aún podemos seguir compactando nuestro código. Aquí, como vemos, llamamos en varias ocasiones a la clase remove class. Le pasamos como parámetro la clase que queremos eliminar. Si no se le pasa ningún parámetro, lo que hace en ese caso es eliminar todas las clases que estén aplicadas a el div, a la clase, el elemento al cual se lo estamos aplicando. Así que si aquí en lugar de poner remove class y pasarle un parámetro lo dejamos en blanco, no necesitamos ponerlo tampoco dos veces, ya que de este modo eliminaría todas. Por tanto, podemos de nuevo seguir compactando el código. Que aquí vemos en esta nueva versión. Así, por ejemplo, cuando pulsamos sobre el botón normal, que va a eliminar las dos clases, tanto largo como estrecho, simplemente con poner body remove class, sin pasar ningún parámetro, ya nos elimina las dos. En los otros casos, si queremos eliminar una, simplemente ponemos de nuevo sin parámetro remove class y luego le añadimos la clase que queramos añadir en cada caso, aquí sí indicando cuál es. Pero de nuevo nos permite reducir código como vemos. En este caso aquí sí hay que poner el nombre de la clase eliminar porque hay otras clases que no queremos que se elimine. Como vemos, de las tres opciones que tenemos aquí, una será no aplicarle ninguna clase, que es el normal, y las otras, si el botón pulsado es alternador estrecho, entonces aplicarle la clase estrecho, y si es alternador largo, la clase largo. Esto podemos de nuevo seguir compactándolo usando un simple condicional if, else if, para indicarle que en caso de el pulsado que sea alternador estrecho, pues entonces que le añada la clase estrecho, y si es alternador largo, la clase largo. De nuevo nos permite seguir reduciendo la cantidad de código necesario. En esta nueva versión, con solo estas líneas de código, tenemos el mismo resultado que con todas las líneas del principio. Como vemos, aquí empezamos por indicar que elimine de las clases de el body, y después, usando como decíamos un if y un else if, si el id de this, que recuerda que es en cada momento el div seleccionado, en este caso sobre el que pulsamos con el clic, si este el id de este this es alternador estrecho, entonces le aplica la clase estrecho, si es largo, la clase largo, y en la otra parte simplemente para el selecte, por lo tanto para que aparezca en negrita, como ya dijimos. Así que ahora ya en esta versión, solo con este código, tenemos exactamente el mismo resultado final. Y aún nos queda una última posibilidad de reducir, de compactar la cantidad de código necesario mediante el uso de lo que se denominan en jQuery los atajos de evento. ¿Por qué? Esta necesidad de enlazar a gestores de eventos hay que usarlo tan a menudo, por ejemplo, eventos relacionados con un clic, como el que estamos utilizando ahora, que jQuery nos provee también con un método más directo para lograrlo. Son lo que decíamos los denominados métodos de atajo, o los atajos para escribir evento. Y funcionan del mismo modo que utilizando bind, pero no es necesario utilizar este método y se puede directamente utilizar el evento. Con lo cual reducimos la cantidad de código necesario en esta parte, no teniendo que poner bind y poniendo ya directamente el click como el evento que se va a disparar. Por tanto, en lugar de pasárselo aquí como un parámetro al método bind, podemos pasarlo ya como el propio método y de nuevo nos reduce el código necesario. Lo vemos ya en esta versión final, que sobre todo sirve para ver la tremenda versatilidad de jQuery, como estamos viendo. Aquí lo vemos en esta última versión, en la que en lugar de utilizar el método bind, pasándole como parámetros click y function, ahora simplemente utilizamos click directamente y le pasamos como parámetro, en este caso la función, que recuerda que utilizamos el genérico function, para que ejecute posteriormente el código que incluye, que esta es ya como la versión anterior. Indicamos que elimine todas las clases aplicadas al cuerpo y después, utilizando el condicional, que añada la clase correspondiente. Así que aquí tenemos esta última versión que nos permite seguir practicando en el uso
de los eventos simples de momento. Seguimos profundizando en los eventos y vamos a ver ahora los denominados eventos complejos o compuestos en jQuery. Porque la mayoría de los métodos de gestión de eventos con los que contamos en jQuery son adaptaciones de eventos nativos que también existen en JavaScript. Pero hay unos cuantos que son gestores de eventos personalizados que se añaden sobre todo para optimizar los resultados en los distintos navegadores. Uno de estos métodos es el método Ready, que llevamos usando desde el principio del curso y que ya hemos visto en detalle. Pero también los métodos Toggle y Hover son otros dos gestores de eventos personalizados. Ambos son conocidos como gestores de eventos compuestos porque interceptan combinaciones de acciones de los usuarios y responden a ellas usando más de una función. Vamos a usar el método toggle para hacer el alternador colapsable. Un modo apropiado para poder ocultar los botones es hacerlos colapsables y permitir que mediante un clic en la etiqueta del div se oculten los botones dejando solo la etiqueta, y si volvemos a pulsar otra vez sobre la etiqueta que se vuelvan a restaurar los botones. Para ello vamos a necesitar en nuestro archivo CSS crear una nueva clase que maneje esos botones ocultos muy sencilla. Antes de decir que estoy ya usando la versión de Dreamweaver CS4, que entre otras ventajas incluye, una que desde luego que lo es, que cuando abres un archivo te abre inmediatamente también los archivos asociados, con lo cual no hay que ir abriendo mano uno a uno cada uno de esos archivos, sino que automáticamente cuando abres, por ejemplo aquí el 5 botón HTML, que será el nombre con el que irá esta versión que vamos a ver ahora, te abre ya inmediatamente los otros archivos asociados que permiten que funcione, lo cual es realmente cómodo. Así que en esta nueva versión, en el archivo donde tenemos el CSS, el botón CSS, creamos una nueva clase así de sencilla, vamos a llamarle por ejemplo ocultar y como propiedad simplemente display none para que oculte ese div cuando se le aplique la clase ocultar. Ahora, utilizando directamente JavaScript, podríamos conseguir lo que queremos hacer, que se oculte ese div de varios modos. Podríamos, por ejemplo, almacenar el estado actual de los botones en una variable y comprobar el valor, si está oculto, si está mostrando, cada vez que la etiqueta fuese pulsada y, por tanto, saber si teníamos que añadir o eliminar la clase. Sería un modo de poder hacerlo. También podríamos comprobar directamente la presencia de la clase en un botón y usar esa información para decidir qué hacer. Son métodos que funcionan, pero siempre más complicados de implementar, de escribir y sobre todo también a veces con resultados distintos dependiendo del navegador en el que se le aplique. Pues en su lugar, jQuery nos provee con este primer método, el método toggle, que ejecuta esa tarea ya directamente por nosotros. De nuevo puedes ampliar información sobre los métodos, en este caso sobre toggle, en la documentación de jQuery. En este caso incluso esta librería implementa dos métodos toggle distintos. Uno de ellos es el que estamos viendo ahora, que encontraremos dentro del apartado eventos, que aquí podemos ver. Pero existe otro método, pero que es distinto,
dentro del apartado efectos, en el que también vemos cómo existe otro método llamado toggle y que veremos en su momento cuando veamos en detalle los efectos en jQuery. De momento volvemos a los eventos porque es lo que nos interesa y al evento compuesto complejo toggle con el que estamos trabajando ahora. El método toggle de evento, el que estamos ahora viendo, toma, como vemos, dos o más argumentos y en todos los casos se trata de funciones. El modo en el cual actúa, siguiendo esa idea de jQuery, siempre buscando la mayor sencillez, es que con el primer clic se ejecutará la primera de las funciones, con el segundo clic la segunda, así con las funciones que haya, y cuando se llega a la última, el siguiente clic volverá de nuevo a la primera función. Así que, por ejemplo, si son dos, el primer clic ejecuta la primera, el segundo clic ejecuta la segunda y el tercer clic volverá a ejecutar la primera. De nuevo, dentro de la documentación cuenta con ejemplos muy interesantes que creo que aclaran mucho las cosas. Aquí tenemos, como vemos aquí, se lo estamos aplicando a las distintas partes de una lista desordenada. Y como vemos, en este caso tiene tres funciones. Y lo que hace, en la primera le da un color azul, la segunda le da un color rojo y la tercera le quita el color, por tanto vuelve al que tiene en un principio. Y esto ocurre con todos los elementos de la lista. Así que si pulsamos, como vemos, primero azul, segundo rojo y vuelve. Y esto con todos los elementos de la lista, como estamos viendo. Y como vemos, para ello usa tres funciones. Nosotros vamos a usarlo para mostrar y ocultar un div en concreto, pero el sistema es exactamente el mismo usando este método toggle. Para empezar, si vamos a nuestro código HTML, nosotros lo que queremos es que oculte el alternador, pero no el título, por tanto, del ID alternador, los miembros que tengan la clase botón, que son los tres botones, con lo cual lo único que nos quedará será el título, que es lo que queremos hacer. Así que, por tanto, ese método toggle queremos aplicárselo a alternador botón. ¿Qué es lo que tenemos en este código aquí escrito? Como vemos, aplicamos el método toggle y se lo aplicamos sobre el título, por tanto, en alternador H3. Es cuando pulsemos en alternador H3, que es donde se encuentra el título, se le aplica entonces el método toggle. Como decíamos, en este caso le pasamos dos funciones. La primera de ellas lo que hace es añadir la clase ocultar, que es la que creamos hace un momento, y por tanto hará que se oculten los elementos que están en alternador botón, como ya decíamos hace un momento, y el siguiente clic lo que hace es volverlo a mostrar, por tanto elimina la clase ocultar. Y recuerda que toggle lo que hace es ir alternando, así que cuando volvamos a pulsar volverá a añadir la clase, cuando volvamos a pulsar volverá a eliminarla. Aquí por tanto indicamos sobre qué hay que pulsar, sobre qué va a ser el clic, y aquí lo que tiene que hacer la primera función le añade a alternador botón la clase ocultar y el segundo le elimina alternador botón la clase ocultar. Con esto, por tanto, cada vez que pulsemos estará mostrando y ocultando. Nada más. Pues simplemente con esto, si lo probáramos, veríamos como ya tenemos el resultado que veíamos hace un momento. Pero además, una vez más, podemos aprovechar la posibilidad de iteración implícita que incluye jQuery. Esta vez nos va a permitir ocultar todos los botones de una vez sin que sea necesario requerir el elemento al que se le va a aplicar. Para eso jQuery nos provee con otra clase, que es la clase que se denomina toggleClass y que automáticamente comprueba la presencia de la clase antes de aplicarla o eliminarla. Así que el código, en este caso podríamos escribirlo, también como aquí vemos, el desencadenante es exactamente el mismo, pero ahora en lugar de tener que escribir las dos funciones, simplemente indicamos el alternador botón y con toggleClass ocultar, así que hará que en caso de que se esté mostrando se oculte y en caso de que se esté oculto lo muestre. Así que por tanto
con estas pocas líneas de código, tenemos el resultado final que vemos. Por tanto, ahora ya nuestro alternador de estilos nos permite modificar los estilos, nos indica cuál de ellos está seleccionado y podemos también mostrarlo y ocultarlo. Vamos ahora a utilizar el otro método complejo, el hover, para que el usuario también tenga más información sobre las partes de la interface que son cliqueables o las que puede pulsar. Ahora, como vemos, cuando nos ponemos encima aparece el cursor, como cuando vamos a escribir. Vamos a ver cómo podemos hacer que aparezca un puntero, como aparece cuando algo sobre lo cual se puede pulsar. Es una forma de que el usuario pueda utilizar, hacer la interface más amigable, como se denomina. En esta nueva versión, cuando nos situemos sobre los botones, como vemos, aparecerá el cursor y también cambiará el color de fondo sobre cada uno de los botones. El resto sigue funcionando igual. Esto se lo vamos a aplicar a los botones, pero con el mismo mecanismo no tendría que ser nada complicado, que ya supieras cómo también poder hacerlo con el alternador de estilo, con el mismo resultado. Para hacerlo vamos a darle a los botones un estado rollover, dejando claro con ello al usuario con qué partes puede interactuar. Aquí nos encontramos con un ejemplo de cómo jQuery supera muchos de los problemas que plantean las especificaciones de CSS dependiendo de los navegadores. En CSS existe una pseudoclase que se llama hover, al ser pseudoclase lleva dos puntos delante, que permite que cambie la apariencia de determinados elementos cuando el cursor del ratón está sobre un determinado botón o algún determinado div. Con el Internet Explorer 6 y anteriores, esta capacidad está solo restringida a usarse con elementos link, tiene que haber un enlace, si no, no funciona. Así que, por tanto, con otros div, como es en el caso en el que estamos ahora nosotros usándolo, no serviría. Mientras que jQuery nos va a permitir ejecutar este tipo de acciones sobre cualquier elemento que forme parte del DOM. Y tanto cuando el cursor se ponga sobre ese elemento como cuando deje de estar sobre ese elemento. Para ello utilizamos este método de jQuery, denominado el método hover. Como vemos aquí, para empezar, en la regla que creamos, simplemente indicamos que se le aplique el tipo de cursor puntero y que tome un color de fondo, que puede ser cualquiera. De nuevo, si buscamos en la documentación este evento compuesto hover, vemos cómo de nuevo toma dos argumentos. Y esos argumentos son también funciones, como en el caso de toggle. En este caso, la primera función será ejecutada cuando el cursor esté dentro del elemento seleccionado y el segundo cuando el cursor deje de estar encima del elemento seleccionado. Una vez más, también cuentas con un ejemplo vivo dentro de la documentación, en la que de nuevo se le aplica a los elementos de una lista desordenada y aquí, como vemos, hover aplica estas funciones, aquí le añade unas estrellas y con el otro lo que hace es eliminarlas. Lo vemos que es con los dos primeros y vemos cómo aparecen las estrellas cuando nos ponemos sobre cada uno de los elementos. Y aquí explica con los otros dos que es distinto porque, aparte de esto, también utiliza un fade out y un fade in, con lo cual, esto lo veremos cuando hablemos de los efectos que se pueden aplicar, pero ya lo vemos aquí en estos dos, como aparte de eso, aparece y desaparece el enlace también. Esto de nuevo es con el uso de este gestor de eventos compuesto, hover, que ahora vamos a utilizar nosotros en nuestro ejemplo para hacer que se muestre un determinado tipo de puntero y un color de fondo. Y aquí tenemos de nuevo la sencillísima sintaxis para escribir el código necesario. Como vemos, se lo aplicamos a los botones, los que tengan la clase button dentro de alternador, y le aplicamos el método
hover. ¿Cómo funciona la primera de ellas? Añadir la clase hover, que es la que creamos hace un momento en el CSS, y el segundo, cuando salga, eliminar, remover, quitar la clase hover. Simplemente con esto, de nuevo aprovechándonos de la iteración implícita, ya se la aplicará a todos los elementos que tengan la clase button. Lo vemos de nuevo funcionando y aquí tenemos una nueva funcionalidad añadida. Vemos como cuando nos situamos sobre cualquiera de los botones nos indica que podemos pulsar sobre él. El resto de las funcionalidades siguen exactamente como estaba. De nuevo, como también te decía ahora, no tiene que ser nada complicado que esto mismo lo consigas para el título. Se podría de modo muy sencillo hacer para que apareciera exactamente igual que en los botones, pero si queremos que solo aparezca el cursor y no cambie el color, que puede que no quedara muy bien en este caso, pues se puede hacer creando una nueva clase. Esto también, de nuevo, no habría por qué hacerlo solo de un modo, habría distintos modos para hacerlo. Intenta por tu cuenta llevar a cabo esta modificación muy sencilla. Irá también con el código, pero recuerda que es importante que practiques por tu cuenta. Esto ya simplemente tienes que aplicárselo a este elemento del DOM, la clase que quieras, CSS, después de haberla creado, que en este caso simplemente es la misma de antes, simplemente he quitado el color y dejado el cursor. Pues con esto ya tenemos una versión de este alternador bastante lograda, pero aún nos quedan de ver bastantes cosas de los eventos. Seguiremos hablando de eventos aún en el siguiente vídeo tutorial, pero de momento vamos a dejarlo aquí, que no se hagan demasiado largos. Así que por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.